Ayer me quedé con un poco de ganas. ¿Sabe algo? ¿Cómo llamo esto, señorita? Es dar un mensaje. ¿Se acuerda cuando le dije que las palabras duelen más que un disparo, cierto? Pues hay veces que los mensajes conllevan algún que otro disparo. Pero ¿sabe? ¿Sabe también lo que... ¿Lo que es un mensaje? Un mensaje también puede ser... por ejemplo... Señorita, creo que es hora de... que case un lobo. Aunque ciertamente más que lobo parecía corderito cuando lo vi. No, ese no es. ¿A qué se refiere? Es el de tipo. Da. ¿Quién es? Primero visto. Ese hombre lo vimos el señor Finn y yo ayer, en cuanto fuimos a Saint-Denis. Sí, me Ese señor fue el que, bueno, dijo cosas que no debía a la persona que no debía. Aparte de, bueno, dejémoslo faltarme el respeto. Así que le haré una pequeña visita. Creo que ya hemos terminado. Ya hemos terminado, señor Finn. vale, pues que ay, ¿Qué? yo me alegro también de verte. ¿Qué? Da, 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 vamos, o sea, ¿qué ocurrió? Vamos a ir a una patrulla Valentine. Ha habido movimiento. No, no rajo, pero hay gente. ¿Quieren que me adelante por los caminos o...? Sí, sería mejor. ¿Sabe más o menos el movimiento? Por saber si ir por el norte, oeste, este, sur. Recomendaría que vinieras del sur. Del sur. Pues claro, sería lógico Blackwater, ¿sabes? Blackwater, Da. Tumbleweed. De Annesburg vendríamos nosotros del norte, así que Bleat. lo Si tuviese barco tendríamos. sería más sencillo. ¿Cuánto cuesta el barco barato? El barco con motor, El sin motor. motor, 600. $600. Vale, El bueno. mío, el pequeñito de 600. Da. No, no le gustaría hacer una pequeña inversión en el departamento de investigación, ¿cierto, señor Deme 2 días y lo tendrá. Finn? Da, tengo dinero ahorrado, pero ya sabe. No se preocupe, la ayuda, Da, tengo da, aquí da. todos.
Me voy adelantando, No, voy a ir para el no, sur, ¿cierto? sí. Da cierto asco en ese rol, tío, porque he hecho una manipulación emocional que flipas. Creo que no me va a hacer ni falta.
Привет. Привет. Hola, buenas. ¿Qué No, tal? no tendrá por casualidad café, ¿cierto? Sí, tengo, sí. Me pillaba configurando el punto de venta Ah, antes, pero... no se preocupe, no se preocupe. No, pero no pasa nada, hombre. No pasa nada. Me pillaba aquí diciéndole aquí a Patroquio, mi compañero, ¿Da? cosas que puede comprar y vender y eso. Eso le iba a decir, si necesita por casualidad carne o algo de... ya Perfecto, eso sabe. se lo deja aquí a Patroquio. ¿Da? ¿Va a Y... poner ahí todo lo que necesita o hay cosas que es Sí, voy a mejor? poner todo ahí, todo lo que necesite va a estar ahí. Vale, perfecto, Perfecto. perfecto. Dígame, un café me ha dicho, ¿no? ¿Cuánto tengo? ¿Cuántos puede preparar? Es que dejémoslo en que he tenido una noche un poco larga. Vale, si quiere le preparo 10. Da, por favor. Por cierto, aquí es, hacían tacos al pastor, ¿cierto? Exactamente, tacos al pastor. También prepárenme 10. ¿Cuánto sería? Uno y medio por cada cosa, cada bebida y cada plato. Pues en lo que va preparando, yo hago el cálculo, no se preocupe, así le quito un trabajo. Si no me equivoco, serían $30. Perfecto, un momento, déjame un segundo que me faltan tres cafés, Oh, voy. pero se los preparo en un segundo. Ahora mismo se lo doy todo. Ah, no se preocupe, no tengo prisa. Pues ya le digo, ahora mismo cierto es que he ido a algunos negocios a hacer cosas, pero si ve que usted está un poco más necesitado, cuente conmigo. Exactamente, perfecto. Pues le pago, serían 30, ¿cierto? Exactamente. Aquí tiene. Muchas gracias. Por cierto, creo que la he visto, pero nunca nos hemos presentado. ¿O sí Creo que que no? sí. ¿Cuál es su nombre, caballero? Víctor Sorin. Perfecto, el mío Vicente Iglesias, encantado. Un placer, Vicente. Perfecto. ¿Usted trabaja aquí normalmente? Sí, yo soy el. Sí, soy el jefe de. Ah, es el dueño. Sí, soy el dueño. Sí, trabajo yo solo aquí de momento, estoy buscando empleados. Yo es que, como tabernero, sí es cierto que no funciona demasiado bien. Sí, perfecto. Pero no se preocupe, si necesita algún ingrediente, mándeme Perfecto, un si usted telegrama conoce a y... alguien también que le interese trabajar aquí, también lo puede enviar aquí perfecto. Como tabernero, ¿cierto? Sí. Preguntaré. Perfecto. Conozco al final muchas gentes. Bueno, tenga buena noche, señor. Muchas gracias, hombre. Me voy a pegar aquí esta noche aquí preparando aquí todo. Y mañana ya cualquier persona que venga podrá aquí dejar lo que desee. Perfecto, perfecto. Tenga buen día, pues. Tenga buena noche. Muchísimas gracias. Привет. El señor Iglesias estaba haciendo su trabajo. Vamos a esperar a Potter. ¿Da?
Pues ahorra y rollo, irse adelantando. Tardaré poco. Por cierto, le queda bien la sonrisa. Morning.